Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo estoy bien y espero que ustedes en casita estén muy bien también. Hoy día estamos día viernes de mucho viento, ¿sí? Y hoy día vamos a trabajar el curso de comunicación integral. ¿No es cierto? Nuestro tema del día de hoy de comunicación es los antónimos. Pero antes de empezar mi tema, vamos a cantar una canción y todos se ponen de pie y van a hacer junto conmigo. Mis manitos son graves, les gusta jugar. Una sube, la otra baja, una baja, la otra sube y vuelve. Un ratón, ¿no es cierto? Un hámster es un pequeño. Entonces, si yo digo grande, su antónimo es pequeño. Muy bien. Yo veo acá un rostro feliz. ¿Y su antónimo qué será? Triste, claro. Triste, ahí está su carita triste, miren, ¿ven? Cuando mamá no le quiere comprar nada, ¿qué hacen los niños? Cara triste. Y cuando le compra algo que ustedes desean, feliz. Ese es el antónimo de feliz. Vamos a ver el antónimo de niño. Si uno dice niño, el antónimo es niña. Muy bien, niña. Vamos en el otro, el sol. El sol sale de día. Y su antónimo será, si yo digo día, su antónimo es noche. Muy bien, ahí está su antónimo. Si yo digo día, el antónimo es noche. Y el último ejemplo, si yo digo un conejo será lento o veloz. Veloz. ¿Y su antónimo de veloz? Lento como la tortuga. Y voy a colocar muy lento como la tortuga. Ahí está. Digo veloz, su antónimo es lento. Muy bien, niño. Por ejemplo, yo tengo acá, ¿qué será esto? Una lonchera, sí, una lonchera de mi hijo. Está
¿abierto o está cerrado? Cerrado. ¿Y cuál será su antónimo de cerrado? ¿Es? A ver. ¿Es? Abierto. Si yo digo cerrado, el antónimo es abierto. Y si yo digo dulce como el azúcar, ¿a quién le gusta el azúcar? ¿A quién le gusta el chocolate? Todo lo que es dulce, miren, ¿ves? El antónimo de dulce, ¿qué será? ¿Me escucho? Es salado, como la sal que tengo yo aquí en mi pocillo. Muy bien, chicos, por último ejemplo, si yo digo grueso, su antónimo es delgado. Muy bien, miren, ¿ah? Si yo les digo grueso, su antónimo es delgado. Muy bien, chicos, yo me despido con esta canción. Ya vamos a repasar, ¿sí? Vamos a ver, dice, mis manitos suben y bajan. Se abre y se cierra. Mis manitos son muy traviesas. Espero que ustedes repasen esta canción en su casita. Escuchamos todos y así lo voy a despedir yo. ¿Ya? Mis manitos son traviesos, les gusta jugar. ¡Todos! Una sube, la otra baja, una baja, la otra sube y vuelve. Una se abre, la otra cierra, una cierra, la otra se abre y vuelve.